Vale, este juego contiene escenas explícitas de violencia y gore. Muy bien. Vale, es un juego de suspense y horror. No. Vale, settings primero. Necesito bajar un poquito. Brightness, shadows, pitch black. Solo esto. Oh, pues entonces tendré que bajar al escritorio porque está. Siento que está muy alto y no se puede bajar desde aquí. Pero bueno, a ver, recordad, es un tester, es una demo. No, no es una demo, es un juego gratuito, pero se está trabajando para que sea mucho mejor. Y es de Argentina, creo el primero. Hola, Paints Master, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte. A ver, voy a leer lo que dice la página porque está en castellano, bueno, por fortuna. Esto está en inglés. Yo no sé si por dentro estará traducido o qué. Pero es un juego a... ¿Dónde lo decía? Latinoamericano, eso. Me gusta mucho, que haya gente de Latinoamérica que nos enseñe lo bien que trabajan. Tengo un par de juegos por ahí que también eran latinos que, wow, el miedo que pegan fuerte. Tengo que encontrarlos otra vez y jugarlos. En fin, vamos a probarlo. Gracias por pasaros. Espero que os lo paséis bien conmigo y que nos peguemos muchos sustos. Tengo unos cuantos de miedo que quiero probar, pero puff. Vale, left. F flashlight, shift, el coso de toda la vida, right click. Knock knock doors. O sea, que podemos picar a las puertas y abrirlas con llaves. Space para saltar. Control para ponerte poner cárcel de rodillas, no. Ya sabes. Agacharte. El tab, me encanta que esté en el tab el inventario, me va muchísimo mejor. La M o el ESC, por favor, menú. M no sería de mapa. Middle mouse, vale, el del medio es para focus, para hacer zoom. Lo que he hecho de menos. Sí, bueno, están trabajando para que hayan más settings. Pero en fin. Y para que haya otro tipo de lobby, de menú. Están trabajando también en nuevos mapas, en voces para el protagonista, en música que sea exclusiva para el juego, en muchas cosas. Entonces, no, nunca me he puesto cabe en directo, no lo voy a hacer. Vale, la radio no funciona. Vale, este sitio, este maldito sitio está muy oscuro. He caminado por horas por este bosque. Pero, ¿qué cojones es esto? Coño. Vale, tengo que encontrar una forma de entrar en esa construcción, en este edificio. Que tiene una pinta extraña. Creo que dice Dislander. No sé exactamente lo que quiere decir ahora mismo. Bueno, cójame al revés, en cambio me gusta hacer derechos, pero para otros colores. Claro, es que depende de cada uno. A mí no me gusta. A lo mejor algún día cuando tenga 80 años me animo.
Tengo que investigar este lugar. Porque yo no sé si me voy a quedar sin sin luz, o sea, sin pilas. ¿Por qué? Vale, que es una vieja radio que parece que no funciona. ¿Qué? ¿Te gusta esto? ¡Wow! ¡Qué perturbador, chaval! ¡Qué retorcido, tío! ¡Qué! ¡Ay! ¡La madre, qué susto me ha dado! Y eso es que es una tontería, chico. Bueno, ya está muy bien. Es el cadáver de un bebé, no me jodas. ¿Qué dices? ¿Por qué no puedo coger ese pequeño cráneo? No puedo, no, no puedo cogerlo, no puedo interactuar. Qué lástima. ¿Qué dices? Batteries, bueno, lo sabía, batería está muertísima, chaval. ¿Por qué se le va a hacer? Vale, batería, perfecto. Vale, esa televisión no funciona. Esto es un cuerpo. Wow. Vale, esto no funciona. No. Vale, cajas de munición vacías. Está muy alto, me lo decís que lo bajo un poco. Vale, ella está acercándose. Yo puedo sentir cómo la oscuridad está invadiendo esta área. Muy Silent Hill, perdona que te diga. O sea, mola porque el rollo Silent Hill ya sabes que nos acojona. Wow. Vale, he entrado en una habitación llena de muertecitos. ¿Cómo puedo seleccionar? Ah, vale. Vale, puedo añadir más todas las baterías. Qué bien. Vale, pero no gastaré mucho. Espero que me quede.
Rickman. A esto, o sea, extraer la oscuridad no siempre es la mejor opción. Vale. Cuidado, si el paciente empieza a mostrar algo que tú consideras como incontrolable, por favor, repórtalo con la más extrema precaución. Creo que es lo que dice, más o menos. Después de que los policías acabaron su investigación en esta, bueno, factoría, en esta fábrica, please be advised, ¿qué significa? No entrar aquí, o sea, no volver aquí a no ser que sea absolutamente necesario. Algo ha pasado aquí. Vale, pero yo ya no sé salir de aquí, creo yo, ¿eh? Porque hemos entrado en esta habitación. No sé si tiene todo guardado, me gustaría. Tiene que haber algo aquí que pueda hacer, la verdad. O sea, no me creo que no pueda coger esta cosita que está brillando. Venga ya. Se tiene que hacer algo con este esqueleto y los tres pilares en esta habitación. ¿Qué tres pilares? O sea, a ver, uno, dos. ¿Qué tengo que coger esto? No creo. Ah, mira. ¿Qué quieres poner en la primera de las columnas? Ahí sur, no. De second column, torso. Fijar, ¿en serio? ¿Ha pasado algo o no ha pasado nada? Wow, a la primera no me lo creo. Skeleton key. Sí. Vale, entonces con la llave Skeleton se supone que podemos abrir una puerta, pero ¿cuál puerta? Ah, la que hemos encontrado tal vez que no podíamos abrir, es eso. ¿Dónde se tendrá que estar? Bueno, menudo favor nos hace esta linterna aquí, ¿eh? Ojo, cuidado que nos está alumbrando la vida, chaval. No, yo creo que es porque se está acabando, tío. No entiendo. Sí, lo sabía. Oh, batería. Pero en serio, ¿qué dura tan poquito?
Hay una puerta aquí. Oh, me quedo encerrada aquí. Me ha quedado bugueada. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? Oh, me parece que me he quedado bugueada. No puedo ver. Mierda, no puedo salir de aquí. Uf, qué susto. Voy a volver, no sé por qué, porque aquí creo que no había ninguna puerta donde tuviéramos que meterte mano. Qué susto. Yo también me asusto por cualquier cosa. A ver. ¿Tú me has dado una llave? Sí, pero esa llave, ¿para dónde es? Pero está tapiado. Está cegado, no. No puedo hacer nada aquí, y aquí tampoco, claro. Aquí no hay puerta. No es que esta es la puerta de antes, no. Es que no. Uf. Seguro que lo tengo delante de la cara, ¿sabes? Sweet. Room slide. No, that low. Es que no. No, no. Si pudiéramos usarla, la habríamos usado ya, ¿eh? Vale, voy a entrar otra vez a esta habitación de aquí, si no lo dejo. Y ya le daré vueltas a la cabeza. Tiene que haber algo que se pueda hacer con esta llave. Sea, no pasa nada aunque yo lo empuje, no se abre. Best result, mirad. Wow. Alguien que dibuja cositas de armas. Perdón. ¿Qué mierda es esto? Yo no voy a tocarlo. ¿Dónde carajos está lo que se...? A ver, lo que necesita esa llave. Es que no entiendo. Por ahí hemos ido. Esto está cerrado, está vallado. Hemos cogido esa puerta. Pero aquí no, es que no. ¡Ay, calla, mira! Me decía yo, un bug, anda ya. Y, o sea, que no se puede abrir. Y esto es una... Para clavadera. Estamos en las alcantarillas, chaval. No quiere verse. ¿Imagináis que vemos a alguien aquí? Qué mal rollo.
Vale, pues es que no se puede abrir, maldita sea. Tengo una llave y no sé de en qué usarla. Estoy investigando el lugar, pero... Y no se puede guardar, ¿verdad? Creo. Resume, exit, settings. Bueno, le voy a dar el resumen otra vez. Esto no... A lo mejor es lo más tonto del mundo. Lo que digamos, ala. ¿Qué? Wow, qué oscuras me he quedado, puta. No. Pues entonces lo voy a dejar aquí un rato, porque como no sé qué hacer, pues miraré un gameplay seguramente para enterarme, porque no encuentro la solución. No sé si tiene que ver con la llave, ojo, que a lo mejor no es eso lo que tenemos que buscar. Qué rabia. Vale. Oh, mira. Este reloj de pared ha perdido partes muy importantes. O sea, seguramente vamos a tener que encontrar esas partes y ponerlas ahí. Sí, vamos a ir aquí. Ah, vale. ¿Por qué tú te quedas aquí solo? No. Why did you leave her? O sea, ¿por qué la dejas a ella aquí a sola? ¿Tú te sientes culpable? Un dibujo. No, no hay nada más. No hay nada más. Esos ruidos me dan un mal rollo. Nada, pues lo dejaré aquí. ¿Coño es ese ruido? Will you help me? Please help me. What's going on? ¿Dónde está? Qué lástima que no tenga luz, por Dios. Yo no creo que haya apagado esa chavala, pero... No, 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 sigue sin estar aquí.
¿Dónde debe estar esta chavala? ¿En serio? La hemos escuchado. Pues nada, lo dejo aquí. Yo no sé si ha hecho un salvaguardar, a lo mejor no. Pero bueno, espero que os haya entretenido por lo menos un poquito. Y gracias por espectar y nos seguiremos viendo. Hasta luego.